No, fàcil segur que no, però bueno, l'hem encarrilat molt aviat bé i bueno, la veritat és que sabem que el Barça juga de forma espectacular, els hem tingut controlats en tot moment i bueno, la veritat és que amb el gol han apretat una mica més, però a nosaltres això ens serveix per créixer físicament i per anar millorant. Les sensacions de l'equip, què t'ha semblat? Bueno, bones sensacions, no? Sempre guanyar un equip de categoria superior, un Barça bé, bueno, sempre dona molta confiança a l'equip, l'equip ha estat bé, ha estat molt, molt serio defensivament i bueno, després en atac hem tingut les nostres ocasions, les hem aprofitat i bueno, contents ara. Bueno, lo lógico, estábamos empezando como quien dice, ya en estos días empezamos a tener todo el grupo, todavía nos faltan jugadores, pero estamos contentos, estamos haciendo un buen trabajo, estamos cogiendo el punto de forma ideal y por ahí, bueno, pues estamos jugando estos partidos que nos viene muy bien para irnos conjuntando, para que la gente empiece a coger los automatismos. Entonces, bueno, poco a poco, es parte del trabajo, con lo cual normalidad y estamos contentos, satisfechos con el trabajo. Un equipo se le ve bien conjuntado, con las ideas muy claras, con conceptos futbolísticos muy interesantes, que pretende jugar el balón con buenas ideas, ¿no? A la hora de iniciar el juego, a la hora de la transición y a la hora de la finalización. Me parece con conceptos muy interesantes, con jugadores también interesantes y bueno, yo creo que ha hecho un muy buen partido, ¿no? Creo que Nolot, seguro que estáis satisfechos con este equipo. Bien, pero no estamos priorizando el resultado, ¿eh? Buenas noches a todos, ¿no? Hemos corrido mucho y nos hemos preparado físicamente muy bien, así que, bueno, ha sido un entreno más muy fuerte contra un equipo que te va a dominar siempre y tienes que estar más atento al habitual, pero bueno, estamos contentos, ¿eh? Hemos considerado que para el tiempo que llevamos entrenando y para el rival que teníamos enfrente, que seguramente nos iba a hacer sufrir mucho con balón, era mejor estar juntitos, pero yo creo que el Olo también ha intentado salir con balón jugado. La idea de juego nuestra es salir con balón jugado contra unos futbolistas que eran mucho más rápidos, mucho más fuertes. Así que es cierto que se ha visto más verticalidad, o si quieres llamarlo, no sé, juego directo, lo has llamado, no sé. Bueno, creo que no, creo que hemos intentado hacer pases verticales. ¿Por qué? Porque como estábamos bastante encerrados en nuestro campo, no, normalmente pues tienen más espacio a la espalda. Es algo que hemos hecho hoy porque nuestra preparación conlleva esto en estos momentos, ¿no? Nada más. No, yo creo que el Olot va a ser un equipo que va a intentar llevar el peso del partido. ¿Cómo lo valoras tú? Un chico que es juvenil. Valóramelo tú. Para mí ha estado magnífico. Y para ti también, ¿no? Por favor. Ha hecho un esfuerzo, demasiado corrido. Después cuando tenía la pelota no podía pensar. Su entrenador no le ha mandado a correr tanto, ¿eh? Pero ha hecho un esfuerzo impresionante, se lo merece. Simplemente es un detalle más de que queremos contar con los chicos jóvenes, ¿eh? Y sobre todo si son buenos. Sí, vamos un poco atrasados en cuanto a entrenamiento, por eso un poco también las distancias, quizás por eso se ha visto un equipo más largo y que parecía que intentábamos salir al contraataque. En realidad era así, pero es por eso, por las condiciones que estamos teniendo para entrenar. La primera semana nos llovió toda la semana. Parecía esto, qué sé, ya ha venido el monzón, yo qué sé. Y nos tuvimos que adecuar. La primera semana no pudimos trabajar lo que queríamos. Luego la segunda, menos mal, y cambió un poco. Pero bueno, ahora vienen los partidos y tenemos que saber qué esfuerzos podemos hacer y qué no. En cuanto a eso, pues nos quedan 20 días de preparación y vamos a intentar llegar en las mejores condiciones posibles, ¿eh? Aquí había fútbol antes, ¿eh? De verdad. No lo lleva habiendo fútbol mucho tiempo y la gente tiene que saber que estamos muy ilusionados, que hemos ascendido hace poco, nada, pero que somos un club con una ilusión tremenda y que queremos hacer las cosas bien.
fa un reconeixement a Coendi al senyor Joan Salvador Castellà per la seva aportació al club durant molts anys com a soci, com a president de la dècada dels 70. Aquest és un homenatge a ell, al senyor Joan Salvador, i a totes les persones que durant 92 anys han contribuït a que avui l'Olot estigui a segona divisió B. És un èxit de tots i especialment de persones com el senyor Joan Salvador i Castellà. Demanem un fort aplaudiment per l'homenatjat. Molta sort i visca l'Olot. Come on.
Thank you.
Unió Esportiva Olot després de guanyar el Barça B. Moltes felicitats a tots els últims.